Lola Leiva, que ha sido la más rápida en el día de hoy. La primera fémina que cruza bien en meta en esa nueva prueba. Sensaciones, Lola. Bueno, es la tercera vez que participo ya en esta prueba y la verdad que cada vez que lo hago me gusta más. Es una carrera muy exigente, es dura, más que nada por el viento que tenemos en cuenta, hemos tenido viento, pero me encanta. Sensaciones muy buenas. Muy bien, hoy además se ha juntado ese frío final, no sabemos si va a ser mejor tiempo o no, y al final el frío también ha sido protagonista, ¿no? Antes de la carrera empezó a llover y pensábamos que iba a llover, pero bueno, luego ha respetado y este tiempo la verdad que se termina la carrera, la verdad mejor que la calor. Bueno, para vender Canines, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué podemos decir? Pues para que la gente venga a Canines y disfrute de su recorrido, vosotros que lo habéis hecho a una cierta velocidad, evidentemente, pero por darle más fuerza a esta villa de Canines. Bueno, animo a todo el mundo a que venga porque es que el recorrido es espectacular, tiene de todo, subida, subida técnica, bajada técnica y vamos, entretenido, pero disfrutó mucho. Así que os animo a todos a que venga el año que viene. ¿Cómo te lo has pasado bien, no? Creo que es fenomenal, he disfrutado mucho. Bueno, pues Lola Leiva, que es nuestra ganadora, además en categoría femenina, lo ha hecho fenomenalmente bien una vez más. Lola vuelve a poner el número uno. Gracias, Lola. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues ahí estaba Lola Leiva, que ha marcado